¿Cómo estamos, señoras y señores? Soy Osidracon y se acompaña en este podcast La Taberna del Gamer. Está con nosotros mi querido Cholo. ¿Cómo estás, Cholo? El Choclo, que no habla. ¿Cholo? Ya se traumó el güey, ya se quedó paismado. Pero bueno, en lo que reacciona el morro este, también está con nosotros y nos acompaña mi queridísimo... Hola, hola a todos. Oh. Qué bueno que nos están sintonizando otra vez. Sí tiene retraso mental, ¿verdad, el güey? Un poquito. Pero bueno, también está con nosotros... Creo que falló. Sí te falló, gacho. Está con nosotros mi queridísimo... Sí, nos falló. Conejo. ¿Cómo estás, Conejo? Bien, aquí. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas noches. Para todos ustedes. En unos momentos más va a llegar, a ver si llega, Poder Latino, para apoyarnos aquí en este hermosísimo podcast que es La Taberna del Gamer. Y bueno, yo tenía varios temas que hablar sobre Xbox, que estoy molesto, la verdad. Creo que también ya les pasó a ustedes y quiero comentarles y que me den su opinión. ¿Cómo ven esa pinche alzada de precios últimamente de Xbox? ¿Lo avalan? ¿Se conforman o lo ven como algo culero? ¿Ustedes qué opinan? La verdad, pues creo que igual comente lo que opine aquí el Conejo. Pues a mí este es como que tú qué opinas más o menos acerca de esto, porque sí lo hemos platicado tú y yo. Sí, no, o sea, típico, ¿no? O sea, de un mes pagas casi 200, ¿qué? 260, 300 pesos, güey. 300. No, antes. Antes pagabas menos de 200. No, de hecho empezó como con 150, ¿no? 160. El mes de Gold, sí, antes estaba como en ciento y algo. Sí, cuando se transformó en Game Pass, subió a los 200, ¿qué? 210. Algo así, ¿no? Y creo que desde ahí se sostuvo a 239 más o menos el Ultimate. Siempre se sostuvo. Es más, creo 239, que por aquí tengo... Déjame checar porque creo que tengo mi historial de pedidos. Y a lo mejor ahí podría decirte cómo han estado los costos más o menos. Pero sí se ha manchado, ¿no? Ya. Pero en este año como que sentí que hubo tres alzas seguidas en los precios. Y siento que sí se pasó de riata. Sí, último... la verdad es que... Pues como te digo, yo últimamente siento que... A partir de este año 2024 ha estado el aumento del precio. Ya ves que, como lo comentamos, estaba en 239 y al final estuvo en, creo que está en 300 pesos ya. Son precios muy elevados para lo que estás pagando. Yo creo que es una exageración, ¿no? No sé. Ya nomás quiero escuchar al Conejo porque ya van tres veces que quiere dar su opinión y lo interrumpes bien, cabrón. Ah, perdón, sí. Es que me desconcentro. Sí, el no, lag, Conejo. Perdón. Sí, no. La verdad es que no lo vale. 300 pesos por mes, no lo vale. No, la neta no. Y fue un precio muy... Por sí que como que lo subieron muy... Muy... ¿Ambriados? Pues muy cabrón, me subió muy cabrón. No vale la pena. Por ser un maldito mes del año, creo que te conviene más el de ser más cariñoso porque te conviene, porque trae más meses. La verdad, estarías pagando mínimo, sí, como que, ¿cuánto sería al año? Pues no, más o menos, no sé. Sale ya 3,000, más de 3,000 pesos, güey, al año. Si son 300 pesos al mes, por 10 meses son 3,000 pesos. 3,600 al año, güey. Sí, es una buena lana, ¿no? Sí, no. Mira, yo compré el último vez, y bueno, todavía cuando podíamos hacer chanchullo ya por el año del 2019, que lo comprabas en 10 pesitos, ¿no? La suscripción, había una promoción. Ajá. No sé si se acuerdan. Y todavía comprabas sí, la. Sí. Compré todavía en el 2015, compré la Gold en 600 pesos, pero 12 meses, papás. Uf.
O sea, $600 12 meses. Y de ahí nos vamos para que se vayan dando línea en el 2019, si no mal recuerdo, por ahí lo tengo. Game Pass Ultimate, 10 pesitos. Game Pass Ultimate, 9 de enero del 22, ya me costó 230. Oh. Chíngalo. En el 2022. Pero bueno, ya jugaba en PC y fue cuando empecé a comprar nada más el Game Pass. Pero ya te después se puso mamón Xbox y dijo, no, güey, tú ya no puedes jugar los juegos en la nube y así. Si no tienes Game Pass Ultimate, nada más te vamos a dar chance de jugar ciertos juegos. Y no podía jugar los de Battlefield y esos. Entonces tuve que pagar el Game Pass Ultimate, que en julio del 2023 todavía costaba 197 pesitos. Fíjate, 100 pesos menos. Y todo este año hubo alzas. Primero dijo que en 2.30, luego 2.49, 2.14, luego 2.49 y ahorita 300 barotes. Solamente en este año. ¿Cómo ven el historial? Pasado de riata. Muy cariñoso. Pero más que nada, muy pasado de riata, ¿no? Sí, no, la verdad es que sí. ¿Y por lo menos le sacan provecho a ustedes o no? La verdad yo no. ¿Por qué? Porque pues ahorita no me estoy dejando jugar juegos en la nube. La verdad que se me hace una tontería. Has tenido no muchas fallas. Y estar pagando los 300 pesos al mes. No, la verdad no lo conviene. Sí, te entiendo, porque sí hay muchas fallas ahí en ese sentido. Tienes toda la razón. ¿Y claro, tú? No nos regalan los meses. No. No te regalan un día, no te regalan nada. Los pies no perdonan nada, la verdad. Así es. Fíjate que les voy a decir, y yo se los comenté cuando empezó eso de los 10 pesitos, que yo lo critiqué. Les dije, no, es que a mí no me agrada esa temática. Y mucha gente dijo, no, güey, es que porque tú puedes comprar los juegos o puedes comprar las mensualidades o la anualidad. Les dije, es que no es por eso, eso tiene un plan con maña. No, pero después me dijeron, es que tú tienes el poder adquisitivo. Pero pues, por ejemplo, los morritos como la Master y gente así dice, pues ellos se la viven pagando de 10 pesitos y así están bien, güey. Y mientras a Xbox le entren esos 10 varitos como dinero hormiga, pues está bien. Y dije, bueno, sí, a lo mejor en mi opinión me estoy viendo bien envidioso, ¿no? A lo mejor está mal mi punto de vista. Pero ahorita ya no, como bien dijiste tú, Conejo, ya no te la perdona, güey. O sea, ya se está dejando ir bien cabrón, pero bien cabrón con los precios, ¿no? Y ya no te regala los 10 pesitos. O sea, ahorita sí ya te la deja Cayetano, cabrón. Literalmente sí. Y desgraciadamente, abusando también de que se está comprando todas las compañías de videojuegos, ¿no? Sí, no, o sea, sí. Obviamente, si quieres ganar más, pues yo no digo que lo baje, ¿no? Ajá. O tal vez sí, unos 100 pesitos más. Que la verdad está bien con los. Y sí te convenía porque pues traía el Gold, el Game Pass, y el de eSport y TV otras plataformas. Y ahorita por 300 pesos, maldito mes. Teniendo todo lo mismo, tú me dijeras, no, pues le está aumentando algo más, ¿no? No le está. Más el precio es el que le está. ¿Sabes qué está solventando en ese gasto? ¿Yo sabes cuál es mi tirada? ¿Por qué estamos pagando más? Por la compra de Activision. O sea, alguien tenía que pagar ese gasto excesivo que se aventó con Activision y todos los juegos de Call of Duty. Pues obviamente no lo iba a pagar Microsoft. Lo terminamos pagando todos, ¿no? Y ahí está. Por eso se aumentó el precio. Es por la clave que yo creo que se aumentó el precio. Más otras compañías de videojuegos. En mi opinión, no sé qué opinan ustedes en ese punto al respecto. Pues parece que sí, que Xbox quiere estar subiendo, como comprando muchos juegos de Activision. Pues parece que se me hace una estupidez, porque si tienes el dinero del mundo, ¿qué tienes que hacer que otros lo paguen, no? O sea, está bien lo que hace y todo. Pero ahora sí que al fin y al cabo lo estamos nosotros, ¿no? Así es. Porque como a lo mejor y no tiene dinero, se está yendo a la quiebra, está
¿Por qué no lo paga él? Lo estamos pagando nosotros nada más con suscribirnos al, a un mes de Game Pass. Y como se los digo, se los vuelvo a repetir, pena. Estamos pagando ahora sí que todo lo que está con ese güey. Juegos, compañías. Como te sí, digo, es pero, esa... pero yo creo que pues bueno, obviamente lo hace porque es una inversión, es una empresa y está diseñada para eso. O sea, acuérdate que todas las empresas van a comprar, pero esa compra se tiene que ver reflejada en ganancias. Y las ganancias que ellos tienen, pues no las pueden tener más que de otra persona, más que de sus consumidores, que somos todos nosotros. Y lo que hizo con sus 10 pesitos que les comentaba fue hacernos adictos para que ya ahorita, por ejemplo, tú, Conejo, el Cholo, un servidor y todos los demás gamers que sí nos gustan los videojuegos, pues no nos quede otra más que desembolsarlo, ¿no? Decir, güey, ya no están los 10 pesitos, pero ya me volvieron adicto a los juegos y a lo que me está ofreciendo, pues a pagarlo. Es que ahora sí que trae sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Son ciento y tantos juegos. Ya no es necesario ir a la tiendita y comprarlos, ¿no? O sea, siento que ya cada vez está yendo... Pues ahora sí que los discos a los que le metías al Xbox o así, o los que comprabas por... Ya los puedes jugar con el Game Pass. Así es. Pero ahora sí, comprarlo por un mes. La verdad, no. No, no te conviene. Viene a comprar el más caro, la verdad. Y más por todas las fallas que dices que se están presentando, ¿no? O sea, no te... Sí, no, sí. Que no deja. Ajá, o sea, no te está dando el servicio que tú esperas que te tenga que dar. No. Y eso es lo que, encabrona al final de cuentas. Sí, porque estás pagando con tu propio dinero, tu esfuerzo para sacar, pues, para una planita suscripción. Y para colmo, es una suscripción, porque aquí cabe mencionar dos contextos en este rubro, Conejo. Por un lado, era el apartado de que antes tú comprabas tus videojuegos y eran tuyos, o sea, te pertenecían, ¿no? Ajá. Y ahora, como todos los juegos son digitales, acuérdate que se creó y le implementó Xbox, que fue muy criticado en su época con el Xbox One, de que tenías que tener conectada tu consola en línea para poder jugar esos títulos. Si no, no podías jugarlos. Entonces, dándote a entender que esos juegos ya no te pertenecían. Ya no son de tu pertenencia, vaya. Y ahorita con la Game Pass, pues técnicamente es un Netflix. Rentas los videojuegos para jugar. Ya no son tuyos. Y aquí no, una pregunta. No. ¿Perdón? No, nada. Y aquí una pregunta, a ver si nos la contesta el Cholo. Y tú también, a ver, él les va porque es una pregunta muy, muy cabrona, ¿Qué preferirían más? ¿Pagar un mes así como estamos ahorita? ¿O mejor pagar una renta con opción a compra como está sucediendo ahorita, pero por juego? A lo que voy, tú estás jugando ahorita a lo mejor Warzone. Ah, no, pero Warzone es free to play, ¿no? Es gratis. Otro título, tú dime un título que te guste. Mortal Kombat, ¿no? El 1 o el 11, el que quieras. El que sea. Ajá. Supongamos que está la opción como ahorita, ¿no? Pues con Game Pass puedes jugarlo cuando quieras, ahí está, ¿no? O decir, ¿sabes qué? El juego se te renta un mes, 15 días. Pero, por ejemplo, un mes, en vez de pagar 300 pesos por el juego de renta, pagarías 30 pesos. No sé, a lo mejor 50. Y a lo mejor ya 50 se me hace caro. Pero bueno, 50 pesos por el juego de un mes de Mortal Kombat. ¿Estaría mejor así o como lo tenemos actualmente? Sí me di a entender porque luego está medio denso mi explicación. No, pues la verdad en eso sí conviene comprarte el demás, porque como dices, estás pagando nada más por un juego, ya no estás pagando por los 100 que te ofrece Game Pass, nada más estarías comprando, pues sí, rentando nada más un juego, claramente, pues más adelante te vas a aburrir de que lo acabaste. Pero fue renta, ¿no? ¿No?
Y ya no te dolió porque pues lo jugaste, lo rentaste, solamente gastaste el dinero para acabar el juego y dijiste, ya ese dinero, ese gasto ya no lo voy a volver a hacer. Y a lo mejor dices ahora, quiero jugar, déjame ahorita ver cuál tengo a la mano. Dead Space, el remake. O por ejemplo, Star Wars Jedi Survivor. Pero como es un juego reciente, más reciente, a lo mejor este cuesta más caro la renta, ¿no? Al mes. Ese te cuesta 60 pesos. Ajá. O sea, ¿cómo ven? Pues es que... ¿Les gusta ese modo o el como está actualmente? Si lo estás viendo nada más por un modelo de juego, por la jugabilidad o porque es nuevo el juego. Si es nuevo el juego y todo eso, pues sí, te doy la... De wow, es nuevo, pues sí, voy a salir más cariño, rentita, ¿no? Pero ya es un juego, ya si es un juego viejo, ya de los que no han sacado, pues sí, no. Aunque no le tiraría la más. Pena comprarlo por una parte porque está más caro que comprar un simple juego. Y excusa. Tú, Cholo, pues ¿prefieres pagar la renta del juego o pagar el Game Pass? Fíjate, la verdad yo prefiero personalmente comprar los juegos, comprarlos que yo sea el dueño, porque por ejemplo hemos tenido bastantes problemas con lo que es por lo de Game Pass, ¿no? Es lo que ha comentado el conejo. Y ajá, que el John no puede jugar con el ¿cómo se llama? En la nube, no puede jugar en la nube. Ese es un gran problema porque respecto a eso, ¿qué piensas hacer con eso? O sea, estás pagando los 300 pesos al mes para que no te deje acceder a las cosas que, valga la redundancia, estás pagando, ¿no? Y, por ejemplo, si ya tienes el juego comprado, por ejemplo, en mi caso, que yo compré Jedi Survivor, como unos 5 meses antes de que lo metieran en Game Pass, yo lo pude disfrutar al 100% porque nada más tenemos ese problema, ¿no? De la inquietud del internet, que pues, si se te va, pues no tienes ahí el problema, ¿no? De que de a fuerzas tienes que estar conectado para que puedas seguir reproduciendo el juego. Ese es un pequeñito fallo, pero ahí en fuera yo creo que es más conveniente comprar los juegos para que tú los sigas disfrutando cada vez, porque es como tú lo pusiste con el ejemplo de Netflix, al final lo van a terminar sacando y tú no sabes hasta cuándo lo van a volver a meter. Está como en el caso de GTA V, que estuvo durante 2020, creo que estuvo en Game Pass, y creo que lo terminaron el año pasado, y al final lo terminaron sacando. Y volvió hasta el 2023, como lo acaba de decir el conejo. Entonces yo creo que es como un beneficio falso, porque ¿de qué sirve de que lo estés pagando si te lo van a estar quite y quite, no? Entonces, para llegar al punto, yo creo que a mi preferencia, yo compraría 100% cada vez más los juegos. Bueno, los que sean de mi interés, claro, ¿no? Por ejemplo, con Battlefield 2042, que lo jugamos con Draco y eso, son como de que los descargo, pero no tengo yo la necesidad de poderlos comprar, porque en primera no es como de mi interés comprar un juego que a lo mejor juegue como dos o tres veces. Es un ejemplo, claro. Por eso yo siento que es más beneficioso tenerlo en ese sentido en Game Pass. Pero a ver. Y para comprarlo. Pero a ver, es que es lo que le comentaba el conejo, y creo que no alcanzaste a escuchar esa parte. Y alguien lo dijo hace ya bastante años con alguien con el que grababa de otro canal, que decía... Sí, él lo dijo, ¿no? Que en su momento que... Y yo le dije, pues sí, es lo que va a pasar, pero yo no estoy de acuerdo. Como comenté cuando la época de los 10 pesitos del Game Pass. Porque dije, eso de los 10 pesitos se los está volviendo adicción... Y en algún futuro lo vamos a terminar pagando. Y está ocurriendo ahora. Ahora bien. Acuérdate que los juegos. Y fue Xbox cuando lanzó el Xbox One. Repito la historia otra vez. Él fue el que implementó el de. Tú compras un juego. Pero no lo vas a poder jugar si no estás conectado en línea. ¿Estamos de acuerdo? El mensaje es. Estás comprando un juego digital. Que ya no te pertenece, güey. Entonces para allá vamos, por eso es la renta
de servicios de renta o de streaming como Netflix, por eso hicimos la comparación, y la bronca que tenemos con Game Pass, ¿sale? Entonces va a llegar un momento en que ya los juegos, al menos ahorita, todavía los puedes comprar, pero como bien dices tú, estás limitado porque si no tienes internet, algunos no los puedes jugar. U otros los puedes jugar si los descargas. Porque, por ejemplo, yo tendré un montón de juegos en Steam o en Xbox que compré y los tengo en la nube o ahí en mi perfil. Pero pues ahí están, pero el día en que ya a lo mejor ya no tenga para pagar la suscripción, pues ya valió gorro, güey, porque no los puedo jugar. Ese es el gran defecto, güey. Es a lo que voy. Entonces por eso les daba yo la opción. ¿Qué prefieren? ¿Así el Game Pass como está en este momento, que se nos hace un robo lo que ya está cobrando por lo que exactamente por lo que nos está ofreciendo? O mejor que puedas, como antes, es que a ustedes no les tocó esa época de los videocentros, Blockbuster, en el cual llegabas, rentabas una película, la veías y la regresabas. Yo creo que es mejor ahorita eso, creo, que es lo que dijo el conejo. Sí le sacaría provecho porque ya me aburrió el juego, ya no pago la renta y mejor ese dinero o ya lo conservo o lo gasto en otro juego al que sí le voy a dedicar tiempo. ¿Quién llegó? ¿Quién dio aplausos? Pero pues, creo que estuvo en buen momento, ¿no? Sí. Por eso digo, ya sé que nuestro querido Poder Latino, ¿tú qué opinas, Poder, al respecto? ¿Qué es mejor, rentar un juego o así el modo que tiene Game Pass de streaming? Es que el tema de la nube, creo que ya lo comentaron, es el tema de la conexión. Así es. Cosa que aquí en México todavía no la tenemos súper chingona. Lo puedes jugar, sí, pero o sea, tiene ciertas limitantes. ¿Por qué? Porque yo lo viví, yo lo pasé, yo lo comprobé. El hecho de que tú rentes el juego y lo puedas descargar, pues ya tienes un beneficio porque le estás quitando peso a tu internet. Y si lo juegas en línea, pues ya tiene menos peso. Si lo juegas en modo historia, pues no le estás cargando nada. Entonces, hasta estos momentos, no es tan, o sea, tienes ventajas y desventajas, pero es mejor tener el juego descargado en tu consola hasta hoy en día o en tu PC que tener ese formatito de jugar en la nube todavía. Ajá, y eso que hoy en día las Smart TVs, el pionero, por así nombrarlo, fue una marca Samsung, que ya te ofrece, o sea, tiene la aplicación de Xbox ya precargada, nada más para que metes tu usuario. Hoy en día ya la mayoría lo tiene, pero Samsung empezó con eso. Y yo escuchaba el pitch, por ejemplo, de los vendedores, así como que no, güey, o sea, no es así tan fácil, porque dicen, no, pues ya tienen ahí cargada la de Xbox, nada más consigues un control, metes tu cuenta y ya puedes jugar. Yo así como que no, o sea, es que no estás fácil, tienes que tener un puto internet encabronadísimo para que no se siente y puedas jugar a placer, cosa que en México no lo tenemos. El control no es cualquier control, cabrón, tiene que ser un control de Xbox, obviamente, ¿no? Porque nada más dicen, no, pues ahí cualquier control le conectas, porque no, güey, o sea... No mientas nomás por vender, pero bueno, entonces aunque tengas esas ventajas en tu Smart TV, aunque tengas esas ventajas en la PC, en tu consola, hoy en día no es tan rentable y ya está muy pinche caro, pero bueno, así es, concuerdo. Dice el Cholo, concuerdo, cuando tenía otra otra postura, güey, o sea, como que aquí ya no, algo ya no cuadra, pinche Cholo. La traición, la decepción. Sí, 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 diciendo, sí, yo voy. Yo compro mis juegos mil veces. Yo siempre voy a comprar mis juegos, aunque me cuesten más caro. Al chile. Y tal vez que sigue saliendo Game Pass, pues qué pendejo yo por comprarlo. La neta, ¿no? No, o sea, está bien, mientras los puedas comprar. Es que mira, la bronca no es de que si los puedas comprar o no, o sea, está bien que los puedas comprar. Tú los compras, ¿vale? Pero volvemos a lo mismo. No sabes hasta qué tiempo, en qué momento ese juego va a ser tuyo. Mira, yo me meto mi Game Pass aquí en la... ¿cómo se llama? En la PC. Yo me meto mi Game Pass y me voy a mi biblioteca de juegos.
Y tendría que tener varios juegos que compré en la consola, porque yo compré juegos en la consola en digital. Uno de ellos fue, por ejemplo, debería de ser mío, Need for Speed, Mortal Kombat 11, déjame acuerdo otro 4, Battlefield 4, que lo compré digital en la consola, güey. Porque en la consola a huevo tenías que comprar los juegos en aquella época. Estoy hablando del Xbox One de aquella época. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si sí, yo me meto en mi biblioteca aquí en la PC, güey, ya no están. No tengo ninguno de esos juegos. Entonces eso para mí se me hace mal pedo, güey. Porque entonces ese dinero ya, esos juegos ya se desaparecieron. ¿Se me explicó? Igual cuando compré juegos digitales en PlayStation 4. Ya sé que no voy a regresar a la PlayStation, al menos no por el momento. Y parece que PlayStation se está dejando morir. Pero esos juegos ya desaparecen. Ese dinero ya se quedó en el limbo, güey. ¿Estamos? Y lo mismo te puedo decir que compré juegos en Ubisoft, en Bugisoft. Compré juegos en PC de Splinter Cell. Casi me compré toda la saga, güey. Y no los tengo. O sea, ahorita. Y es un desmadre porque para descargarlos, que el token, que la verificación. Y es un desmadre en Ubisoft. Que ya hasta me da huevo instalarla, güey, y jugar los títulos. Y eso me di cuenta que los tenía. Y eso apenas porque volvimos. El Moy me hizo probar un juego que se llamaba The Spouse. ¿Tu novia? ¿Cómo se llama ese juego? X-Defined. X-Defined. Y ahí vi mi lista y dije, ah, no mames, tengo no tantos mames. Juegos. Hasta tenía como 4 o 5 de Assassin's Creed, güey. Y ese dinero se tiró a la basura, güey, porque al final de cuentas no los tengo. O sea, tengo que meterme en mi perfil, descargar, etcétera, 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 para jugarlos. ¿Me explico? Y, sí, sí, sí. Y lo mismo, tengo una biblioteca de juegos, esa sí te la tengo aquí en la mano, güey. Tengo King of Fighters 15, 14, Brawlhalla, Assassin's Creed Black Flag, Back 4 Blood, Ebol, Hitman, NBA 2K17, Pro Evolution 17, compré también por ahí el de Resident Evil 2, Resident Evil 3, los nuevos, un juego que se llama Squad, Undisputed y otros más, güey, que compré en Steam. Que no los juego, güey. Entonces también es un dinero que tengo aquí invertido y que no sé si el día de mañana me voy a sacar frutos. O sea, está cabrón, güey. O sea, para mí comprar un juego digital siento que ya no conviene. Yo desde mi perspectiva. Sí, yo prefiero el físico también. Pero ya no va a haber físicos. Bueno, ya no prefiero el físico. Pinche cholo, es bien voluble, güey. Pero bueno, el punto es ese. Y regresamos al tema principal, que fue lo que estaba comentando. Y concuerdo con todo lo que dijo el conejo. Es un vil robo el Game Pass por todas las fallas que tiene. Yo le decía que el precio, y también está el poder ahorita, comentaba hace rato que era por la compra de Activision. Y no me había dado cuenta que también ya compraron Riot Games, ¿no? El estudio. ¿Qué juegos tiene Riot Games? Pues juegos como Valorant, League of Legends, que mucha gente de PC se mama con esos juegos, ¿no? Y muchos streamers, en particular League of Legends. Entonces le decía al conejo, es que está alzada de precio de este año, que sí se pasó de lanza a Game Pass. Alguien la tenía que pagar y obviamente ellos no fueron, güey. Fuimos todos los consumidores al final de cuentas, ¿no? Y bueno, el punto es de que... Ah, para allá iba. ¿Saben por qué creo que empezó a fallar FIFA Volta? Yo eso apenas me di cuenta, ¿eh? No. Medio pues porque valió verga, güey. ¿Mande? ¿Que ya nadie lo juega? Pues porque valió verga, güey. No. ¿Saben por qué? Por los servidores de EA. ¿Por qué? Porque lanzaron un modo de juego nuevo, güey. Ya no se llama Volta. Ahora va a ser poder muy apegado el juego a lo que son los la, ¿cómo se llama? ¿La Champions League? ¿O cómo se llama la de aquí? La Rocket League. No, güey. No digas mamadas, Merillén. No, la ¿cómo se llama? Ah, la Liga TF Victory, sí.
Te va a dar unos madrazos, no, La Liga de la Justicia, entonces. La de aquí, de los... La que te gusta ver a ti. La de San Mike. Ah, la de... ¿Cuál? La de aquí, la de Monterrey. La del Escorpión Dorado y todos esos güeyes. Ah, es la liga de este... La People's League. King's League. King's League, la People's League. Hay una que se llama King's League. Sí, pero bueno. Bueno, las la dos. Que es la People's League, pero bueno. Las dos. Entonces tienen ese modo de juego, que hoy te digo cómo se llama el modo de juego, que lleva ese estilo de... ¿Cómo se llama? De juego de la King's League. Y yo siento que... Porque el Volta ya quedó eliminado en FC 24. ¡No mames! Ya no está Volta, güey. Si lo acabamos de ver recientemente. ¿En FC 25? En FC 25 está el nuevo, ¿no? Pero en el FC 24 está también. A mí me consta, yo lo vi. Ah, no, en 24 sí. Pero en 25 ya no está. Ah, ok. Sí. Entonces, como cambió la temática del Volta, de un juego callejero a un juego tipo King's League, porque ahí tienen hasta su público, gradas y las mismas temáticas de la King's League, pues yo creo que ya ahí partieron los servidores para darle auge a ese modo de juego y pues decirle de alguna manera indirecta adiós al Volta, ¿no? Es a lo que voy. Se llama Rush, ya me acordé, se llama el Club Rush, el modo Rush, de juego. ¿Como el Rush? El Rush, ajá. Entonces es el punto, que ya el nuevo modo de juego se llama Rush. Y es donde se quedó de lado el Volta. Y yo creo que por esa adaptación es que hay fallos en los servidores de Volta de FIFA 24. Pero bueno, esa es mi opinión. Pues solo sería de esperar hasta que venga mi tío Game Pass, Steven Spielberg. Ah, no, ese es un director. Y que nos dé el FIFA 25 para Game Pass y ya... daremos la opinión. Pues yo creo que gente como ustedes que les falló de consola, entre muchos o tantos, se debían de quejar, meter una queja así de, pues no mames, estoy pagando para jugar y no me estás ofreciendo. Es lo mismo que comentaba el conejo, que es un robo lo del de Xbox, lo de Game Pass. Si lo vemos a grosso modo, pues es que todos los servicios de ese tipo, de esa índole, pues son un robo. Tu sistema de internet pues también luego empieza a fallar, ¿no? Que luego, por ejemplo, las transmisiones de streaming, tienes por ahí Netflix, que esas fallan muy poco, pero cuando llegan a fallar, pues también, o sea, estás pagando por un servicio para ocuparlo cuando tú lo necesites, a la hora que tú quieras, en el momento que tú quieras, no cuando ellos digan, ah, pues vamos a darle mantenimiento y chingo a su madre. No, o sea, me vale madre la hora que sea, el momento que sea, yo quiero ocuparlo en ese preciso instante. Así es. Entonces, ahí es donde todo eso se vuelve de la mierda, ¿no? Pero bueno. Sí. No sé qué opinas, sí. Conejo. Uh-huh. Igual. Concentrado en el juego ahorita. Está concentradísimo en el juego. Está jugando Volta, por cierto. Sí, está sacando los prohibidos en el Volta. Pues, ¿qué les parece si nos vamos al Volta? Porque también está... Porque está jugando el Games Chronicles, también está jugando el FC 24 y pone de título Perdiendo con Estilo. Pero no, es que a mí no me jala. Ese Chronicles se escribió ya por las vías. Okay. Bueno, sí me jala, sí me jala el Volta, pero lo tengo que instalar. Es que otra vez por los servidores, sí. Vuelvo a lo mismo. No, o sea, lo juego en la nube, pero ya ni en la nube me sale. Y si lo quiero jugar, pues me sale esa pinche falla, ¿no? Como te digo, el puto Game Pass, pues no, no te perdona ni un puto día, ¿no? Exacto. No te regala el día, no te reembolsa unos 50, pues, 30 pesos nada más porque se está... No te deja jugar a veces juegos. Así como el Volta. Y de la noche a la mañana ya no te dejó jugarlo, ¿no? Así es. Y ahorita acá con los juegos de la nube, pues no me está dejando jugarlo. Entonces, ¿qué mamadas? Entonces, ya para el otro mes que se me acabe, pues ya no lo... Si
Y sí, con estas malditas fallas, pues nada, no se va a comprar. Uy, tiembla Microsoft, tiembla porque la... Sí, lo malo es de que... Ay, te vas a la quiebra, cabrón, no, no mames. Piensa muy bien lo que vas a hacer, Microsoft, porque conejo se te va. No, conejo. Y el chile, ¿eh? No, conejo, porque contigo... Es que eso es lo malo, o sea... Que si se vaya el cholo, güey. Que se vaya el cholo. No te lo van a descontar ni nada, güey. Yo siento... Ah, o sea, que, no... Yo siento que sí debe de haber... Digo, nunca me ha pasado, no sé si poderlo he hecho. Pero yo siento que debe de haber por ahí una... Una liga en la cual te puedas quejar y decirle a esos pendejos... ¿Sabes qué, güey? Es que no mames, no te voy a regalar mi dinero. Y hacer valer tu varo, güey, porque al final de cuentas pues lo estás pagando. Sí, ¿no? Y como bien lo comentamos, los videojuegos es artículo de lujo, ¿no? Y siendo como tal, tienes todo el derecho de reclamar como tal, güey. Entonces sí decirle, ¿sabes qué? Me vale verga, güey. O sea, si tengas tus fallas o no, o me lo devuelves o cómo lo hacemos. Porque tus fallas, no estoy pagando... Un producto de canasta básica o de primera necesidad como producto de lujo, tienes que ofrecerme la experiencia que te estoy exigiendo. Es que creo que... ¿Tú crees que esta pinche bolsa de compañía no está de cierta manera protegida o blindada, acorazada? Es como las compañías de internet, güey. Cuando tú te quejas y dices, no, es que su contrato dice que le va a llegar hasta tantos megas. Así como que, ah, ok. Entonces ya, te pago tu paquete de 300 mil millones de megas, pero nada más me llega a punto uno, ¿no? Ya, me chingo. Así es, pero eso es engaño de ciertas compañías, porque como tú bien dijiste, hay unas que dicen que hasta tantos megas, ¿no? Pero, por ejemplo, Total Play sí te dice, yo te ofrezco el paquete de megas reales, ¿no? El paquete conectes, cabrón. Exactamente. Entonces... No, según, es que ese es el punto, ¿no? Según, pero ya cuando tú lees términos y condiciones y todo eso, y por ejemplo, más ahorita de Microsoft y todo eso de los servicios de la nube, yo creo que también ha de salir con una mamada de sí, pero pues no podemos, o sea, se van a lavar las manos porque te van a decir, ah, no te carga, pues puede ser tu internet, ¿no? O sea, simple y sencillamente se lo pueden quitar de ahí. Y no responder bajo ningún criterio, simplemente decirte eso, pues checa tu internet, ¿no? Es que nuestros servidores están en perfecto estado, o sea, ¿y tú cómo le compruebas que no? No, sí, o sea, obviamente... Oye, es que todo el pinche vecindario está fallando, nadie se está pudiendo conectar, güey, no mames, ¿no? Pues esto, chequen su internet, entonces, así como que, pues, no mames, ¿no? O sea... Es como todo, ellos no van a aceptar que tienen la culpa ni que tienen fallas, obviamente porque no te van a querer, hacer una devolución o hacer un... Como dijo el conejo, ¿no? A regalarte un día, ¿no? Ni por el más mínimo detalle hacia el cliente. Pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué? No es por codos, no es por ojetes, no es por ninguna otra cosa, sino el simple hecho de que en el momento en el que accedan a uno solo, por ejemplo, el conejo ahorita habla, dicen, güey, me estaba de la chingada, qué pedo. Ah, a ver, ¿desde cuándo te está fallando? Ah, sí, ya vimos que tienes una semana con el desmadre. ¿Sabes qué? Pues te vamos a reembolsar lo correspondiente de esa semana, ¿no? De cuatro que estás pagando. Entonces te vamos a dar tus 70 varos, órale, pues. Aperturando ese portal, imagínate, yo hablo el día de mañana, cabrón, me está fallando. Ah, sí, tienes razón, te voy a devolver. O sea, se va a hacer un cagadero. En toda la gente que esté hablando y quejándose, que te van a exigir esa devolución o ese saldo a favor o lo que tú quieras llamarle, y por eso no quieren hacer ni el más mínimo movimiento, porque no quieren abrir ese portal, güey. O sea, al hacer eso destapas la caja de Pandora para ellos. Entonces, por eso es de que se amarran el dedo y dicen, ni madres, no te voy a dar ni un solo centavo, cabrón, ni ajustar nada. Ah, bueno, pues como te iba diciendo, Dracón, tu pinche micrófono vale para dos cosas. Sí, en este momento. Justo en este momento, sí, ya regresé. Perdón, perdón. Es que ya estaba poniendo las notas de despedida de este podcast, pero bueno. Pues así la situación del Game Pass, una noticia muy triste. Hoy sí los escuché muy, muy deprimidos, muy, muy molestos al conejo, muy tristes.
Sí, la neta es que sí. No es para menos, pero bueno. Teníamos que decirlo, se tenía que decir y se dijo. Espero que se hayan desahogado. Y si no, pues sí, hay que seguirse desahogando. Pero sí, Xbox sí se está pasando de riata otra vez. Y lo va a seguir haciendo, lo peor, en conclusión, lo va a seguir haciendo porque no tiene competencia ahora. Aunque gracias, la tenga. Xbox. ¿Mande? Y aunque la tenga, siento que me va a seguir oliendo ñonga, pero bueno. Es que al tener competencia, pues iba a... Mínimo se iba a medir, ¿no? A no ver tan gandalla, pero pues ahorita con cómo. Y si creamos nuestra propia compañía, güey, chingue su madre la vida. ¿Y ponemos al Cholo a crear videojuegos? Por ejemplo. No, porque ya hablamos de las creatividades, el de películas. Y valió verga. Y nos imaginamos al Cholo así, así como lo ves, nos lo imaginamos con su cara de su toque de mota, creando un... Ahora imagínate así con su toque de mota creando un videojuego, ya valió verga. Sería como el Hideo Kojima. Grande mi tío. Sí, definitivamente. Pero en fin, ya me voy, porque vámonos, porque ya está medio triste hasta que el conejo se sintió bien mal. Ya no te pongas así, güey. No, pero es que sí da coraje, güey. No, es que de todos sí vi que fue el que dio su opinión más amargamente, así como que dijo, no, es que pinche pop. Sí, y tiene toda la razón, la verdad. Pero vamos. Sale pues. Sale pues, chicos. Se despide de ustedes. Yo soy Dracon. Estuvo conmigo mi queridísimo Poder Latino. Gracias, Poder. Vámonos, pinche bola de Nangarútanos. También escuchamos en la próxima. También estuvo con nosotros mi queridísimo Conejo. Nos vemos, Conejo. Dale, amigo. Igual. ¿No te piensas, ¿no te piensas despedir del Cholo? Qué chingas. No, no es cierto. Pues sí. Igual, Cholo. Ah, gracias, mucho. Gracias. También está con nosotros nuestro queridísimo Cholo. Bueno, pues esto fue todo. Gracias por escucharnos. Esperemos vernos a la próxima. ¿No te vas a despedir de manera cortés y correcta del conejo? Adiós, conejo. Y a la virgen también. Como si fuera la última vez que nos viéramos. Pues es que tú lo estás diciendo así, güey. En vez de que le digas, no, que te la pases muy bien, ya no te pongas chip y así. Feliz Navidad, Año Nuevo. No, si la cagas, ya. No, tienes razón, conejo, tienes razón. No te lo digo yo nomás porque, bueno. Nos vemos, señores y señores, después de esta marihuanada del Cholo. Nos vemos a la próxima. Felices juegos. Bye, bye. Y recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y felices juegos.